Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más para la familia de Guatemala. Espero que estén muy bien, que Dios me los bendiga. Y pues ya está a punto de caer la lluvia. Le voy a dar vuelta a la ahí está Marianita. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? El huracán ya viene. Hoy estamos solitas Marianita y yo porque Ronnie se fue a hacer un mandado con Ronito, Dani. Ellos se fueron solo los hombres y nosotros nos quedamos las mujeres, ¿va Mariana? Sí. Con la panchis. Ay, miren qué aire. Los pajaritos van volando allá. Ay, la lámina. Ay, ah. Ay, padre. Qué aire ustedes. Pues hoy nos quedamos solo Marianita y yo. A ver, Marianita. Sí. Decime, ¿qué comiste hoy en el almuerzo? ¿Qué comimos nosotras? Como somos, tenemos huevonitis. ¿Qué comimos? Pollo. ¿Pollo qué? Pollo, ¿de la granja o de la carreta? De la carreta. Así le llamamos un pollo aquí, amigos, que se llama pollo de carreta. Bueno, muchos ya lo conocen. Pues hoy comimos pollo de carreta, ¿verdad, Mariana? Pollo de carreta, ensalada de pepino. Ensalada de pepino. ¿Y el pepino qué dice, pues? Ah. ¿Y qué más? Yo pensé que habían hecho una ensalada así con risita y no, hombre, la que comimos en el almuerzo. Sí. ¿Y qué más comimos? Ay, Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola. Como estábamos solitas, dijimos hoy no cocinamos. No estaba Flor, no estaba Tyron. No estaba nadie, solo el Lico, la Esperancita. Ay, y nosotros. Ellos también ya comieron, ya les dimos su comida. Yo no comí nada. Ay, no, qué aire hay ustedes, pues. Hoy estamos solitos en la casa, no hay nadie, solo Marianita y yo estamos. Y ya va a llover, oigan, qué aire. Como que viniera una tormenta. Ay, no. A mí siempre me asusta mucho el aire. Ay, ciudad Mariana. Vamos a enfocar aquí los árboles. Ay, ay, un huracán. Aquí casi no subimos de aire, pero... Ay, la puerta no se cerró. No tenemos llave para entrar. Puro remolino, dijo Marianita. Ahí está Lico. Ahí está el guapo. Papo. El guapo, que la Panchi, ellos siempre nos siguen. Vaya, vaya. Se cerró la puerta. ¿Te dio miedo? Ahí está la Colocha también. Es que hoy muchos no trabajaron aquí hoy porque hoy es día de la revolución aquí en Guatemala. Hoy 20 de octubre. Sí, 20 de octubre, día de la revolución. Qué aire, ¿verdad, Marianita? Se mira que va a llover, amigos. Lico, ¿no tienes miedo? Lico. ¿Lico no tiene miedo? Oigan, están mal de ladrar los chuchos. Vamos a ir a ver aquí. Qué aire, ¿va? ¡Qué aire! Está lloviendo fuerte con aire en El Salvador. Esa lámina cómo se menea ahí arriba, mire. Así en El Salvador está lloviendo. Y mire como que viniera para acá el aire. Se me asustó y como que tronaba, pero el aire que venía de plano. Vamos a ir a ver allá ante el río. Venite, Marianita. Venite, mami. Pero el río no ha crecido para nada, ¿verdad, Mariana? Tal vez va a llover recio, pienso yo. Va a llover más recio. Pero sí se miran muchas nubes, como que va a llover. Me estaba contando señora Nancy que la mamá le dijo que en El Salvador está lloviendo bien recio y mucho aire, aunque no han pronosticado lluvias. Bueno, estamos en verano, dar vuelta. Hay frío, ¿eh? Nosotros no estamos acostumbrados al frío. Sí. Está el riachuelo que no ha crecido para nada, o sea, quiere decir que no está lloviendo por allá arriba. Y Lico y las trancitas acompañándonos siempre. Cuidado ahí, Marianita. Como si fuera California o Canadá o Estados Unidos. ¿No estás en California? ¿Te gustaría ir a Estados Unidos, Marianita?
¿Te quieres ir? Ay, no sé. Bueno, a ver si va a llover. Marianita, ¿tus zapatos? Ah, los tengo guardados, están descansando, ahorita están durmiendo. Están descansando. Mañana, y contanos, ya te saliste de vacaciones. Sí. ¿Estás contenta o estás feliz? Feliz. ¿Estás contenta o estás feliz? ¿Estás contenta o estás triste, te iba a decir? ¿Estás feliz? Feliz, feliz, feliz. ¿Feliz como una lombriz? Ajá. Porque vamos a ir a... Vamos a pasear al Aguatitlán. Vamos a ir ¿a dónde? A la playa. ¿A Titlán? ¿A Aguatitlán? ¿Qué dijiste? A Titlán. Vamos a ir a la playa, a las piscinas. ¿Y quién te va a llevar? Vos, no. No, antes salíamos, pues. Antes, ahora ya no. No, es que para vacaciones a veces salimos a... Bueno, para vacaciones es porque para Navidad a veces vamos a la playa. Y así. O una piscina que está aquí cerquita. ¿A la de aquí enfrente? Ajá, la de aquí enfrente. Ajá. Porque ya pueden ellos salir porque ya no tienen clases. Hay bastante aire ustedes. Pero ya se va a quitar, digo, el aire dice que se lleva el agua. No llueve. Cuando hay mucho aire dice que no llueve. El aire se lleva las nubes de agua. Y sí, miren, yo miro que están allá caminando las nubes. Se están yendo las nubes. Bien, se mira aquí como si se están alejando las nubes. ¿Verdad que sí? Es porque el aire que hay se las está llevando. ¿Ves? Como si mira, están caminando. Como que están caminando, ¿ah? Sí, ya se fueron. Andan todos los pollos que ya van a dormir. Ya se van a ir a dormir. Cuando hay aire y llueve fuerte, los agarra frío y hasta hay ganas de dormir. ¿Te da sueño vos? Sí. Van a tomar chocolatito. Ajá. Calientito. Acostado. Sí, amigos, ojalá que venga rápido Ronnie, Dani y Ronito, porque así nos da miedo estar solitas cuando llueve recio y hay aire. A mí no, ¿verdad? Porque ya me enchamarro con mi mami. ¿No te da miedo? No. A la María no le da miedo. A mí sí me da miedo estar solita porque, digo yo, de repente se vuela una lámina o algo. ¿Y qué hago yo solita en la casa? Pero primero Dios que no. Se está calmando. ¿Cómo vamos a vivir ahí con Señor Nance? Nos venimos corriendo para acá con Señor Nance. Ajá. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Y te cortaste el pelo, va, Mariano? ¿Cómo querés ser vos, güey? Pura una melita. ¿Cómo? Pura una fan que sale en TikTok y que es bien famosa y se llama Nomelipa, pero... ¿Nomelipa? Ajá. Uh-huh. ¿Doña Lipa? También está una seguidora que se llama Kimberly Baiza, que también la sigo, pero ella es mi fan número uno porque a ella más la quiero conocer. Y mi fan número dos es Nomelipa. ¿Nomelipa? Yo pensé que decía Doña Lipa. Yo pensé que está diciendo Doña Lipa, Mariana. No, Melipa. ¿Y la quién dijiste? La Kimberly Loaiza. Ajá. ¿Vos sos fan de ella, decís? Sí, pucha. Más fan de ella. ¿De quién? De la Kim Loaiza, porque la a Kim... ella yo la vi primero y a ella más... si vos me dijeras que si fuéramos a un concierto de una famosa y que yo eligiera cuál concierto, yo eligiera el de la Kimberly Loaiza. ¿Sos más fan de ella? ¿Y no te duele andar descalza, Mariana? ¿No te duelen las piedras? No, porque somos guatemaltecos. Yo así también. Sos guatemalteca, pero no te duelen las pies. No, yo así andaba como vos, Mariana. ¿Por qué? Si no andas... ¿Si no qué? Si nunca has andado sin caites en Guatemala, no sos chapina. ¡Ah, puchica! Ay, mira esa llave que estás ahí. Esa es de la moto, Mariana. Ay, no, por rato se va el aire, por rato está Mariana las cosas que dice. Si no andas descalza, es porque no sos en Guatemala, es porque no sos chapina, dice esa Mariana. Bueno, Mariana, decía adiós desde ahí donde estás. Mandarles un saludo y decir despedite de las personas que siempre ven nuestros videos y que te quieren mucho y nos quieren a todos. Los quiero mucho y les mando muchos besitos a todos. A todos los que me están viendo de este país y pido mucho que se cuiden por si hay una fuerte tormenta. Ustedes saben que siempre yo estoy para ustedes y ustedes siempre están para mí. Bueno, adiós.
Bueno, adiós amigos, hasta la próxima, cuídense mucho.